Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a The Secret of Monkey Island. Por fin ha llegado el día, se ha retrasado más de la cuenta, pero ya estamos con la mítica aventura de por entonces Lucasfilm Games y que debería haber entrado en el canal mucho antes, puesto que esta aventura fue el primer artículo que yo incluí, en el blog. Allá por verano de 2006, así que no estaría de más que le hubiéramos dado un homenaje a uno de mis videojuegos favoritos un poquito antes de la cuenta. Bueno, este videojuego, como todos sabéis, fue dirigido por el mítico Ron Gilbert, del que hace nada hemos estado mirando un videojuego de su compañía que hizo después de LucasArts, el Backyard Soccer. Y el diseño fue del propio Ron Gilbert y acompañado de otros mitos de LucasArts como son Dave Grossman y Tim Schafer. El videojuego salió originalmente en 1990 en formato disquete, pero nosotros, para tener una banda sonora más apañada y con mejor sonido, pues estamos jugando a la reedición de 1992, en la cual se incluyó en un CD-ROM, pues como digo, pues sonidos en alta calidad y sobre todo la banda sonora. Así que, sin más, vamos a empezar esta guía, que como siempre seguiremos más o menos en formato de otras guías, con capitulillos de media hora, y vamos a pasar a la introducción y cuando empecemos a tener algún tipo de puzzle, pues continuaremos explicándolo. Pues ya tenemos definida nuestra misión, así que lo primero que tenemos que ir es al mítico Scum Bar. Scum, como ya sabéis, es también el nombre que le dio al motor de sus aventuras gráficas Ron Gilbert. De hecho, hace referencia a su primer videojuego, el Maniac Mansion. Y como hemos visto, pues vamos, nos vamos a encaminar hacia la derecha. Ahí vamos a encontrar un cartel de propaganda electoral de la gobernadora Marley, que se encuentran en plenas elecciones dentro de la Isla Melee, y es un personaje que nos encontraremos más adelante. Si pasamos esta pasarela, vamos a encontrarnos ya con el famoso Scum Bar, que vamos a ver que tiene una serie de personajes y podemos hablar en una primera sala, pues curiosamente lo vamos a ver con el perro e incluso con un pirata que nos va a hacer una publicidad encubierta de Loom, como tenemos aquí. Y que bueno, no dejan de ser un poco bromas que no añaden nada a la historia, pero que entran dentro del sentido del humor de las aventuras de Gilbert. Pero lo importante sería irse a la segunda sala, que se encuentra más a la derecha, y empezar a hablar con los piratas para que nos digan cuáles son los tres requisitos, las tres pruebas que vamos a tener que pasar para convertirnos en piratas. Así que después de perder un poquito el tiempo con el pirata y el perro, nos vamos a ir hacia la derecha, hablamos con los tres piratas y le preguntamos toda la información posible al respecto de las tres pruebas. Thank you.
Bueno, pues una vez que ya tenemos la información, nos tenemos que intentar colar en la cocina. Si lo hacemos ahora directamente, el problema que vamos a tener es que el propio cocinero no nos va a dejar entrar. Así que lo que tenemos que esperar es que el cocinero salga, y cuando salga y desaparezca de la pantalla porque se ha ido a la otra sala, entonces aprovechar nosotros para meternos en la cocina. Exactamente, en este momento no intentamos entrar porque se daría la vuelta. Ahora sí entramos y lo primero que hacemos es recoger la carne que está ahí encima de la mesa y la olla que se encuentra justo debajo de ella. Ahora nos vamos, abrimos la puerta que se encuentra a la derecha y vamos a acceder a esa pasarela que nos lleva hacia el mar. Si nos vamos a la derecha del todo, vemos que hay un trozo de madera suelto. Entramos tres veces cuando el pájaro llega hacia el pescado y entonces se va. Y rápidamente podemos recuperar el pescado. Así que ya hemos conseguido todos los objetos que necesitamos en esta zona. Así que nos vamos del escumbar. Ya se nos ha introducido en la historia el pirata LeChuck y mientras nosotros nos vamos a volver a ir por la izquierda y vamos a volver a subir por el acantilado a donde estaba el vigía, porque si una vez que llegamos a la zona del vigía nos vamos hacia la derecha, vamos a acceder a la zona de mapa, en la cual podemos acceder a los distintos puntos de la isla Melee, que como estáis viendo aquí, pues vamos a ver unos puntos destacados y cuando pasamos el cursor por encima nos van a indicar qué es lo que es. Nos vamos a ir primero aquí hacia las luces, pero no vamos a poder pasar porque tenemos a esta especie de bicho extraño que no nos deja pasar y que ya veréis más adelante que se trata de un cameo. Bueno, para pasar lo que tenemos que hacer es darle el pescado, pero como todavía no tenemos que ir a la zona más allá del puente, nos vamos a ir antes a la explanada y en la explanada pues nos vamos a encontrar una carpa de circo en la cual están los hermanos Fettuccini. Nos vamos a ir hacia allí y aquí hay una anécdota respecto a esta parte, porque es una de las partes de Ron Gilbert que dijo que debería haber quitado en el juego original porque no aportaba mucho, y de hecho no aporta mucho la historia, ya lo veréis, y el problema está en que le ocupaba demasiada memoria para la versión original que tenía en disquete. Bueno, de todas maneras lo que tenemos que conseguir es hablar con los hermanos Fettuccini y que nos den trabajo como hombre bala. Como no tenemos cascos, lo que vamos a hacer es utilizar la olla
que recogí más anteriormente de la cocina. Bueno, pues esto nos ha servido para tener algo de dinero cash para continuar con la aventura. Nos vamos a ir ahora de nuevo al cruce y ahora sí le vamos a dar el pescado al bicho que no nos deja pasar por el puente y vais a ver que en el cameo no es ni más ni menos que el propio George Lucas, que fue el fundador de la compañía de este videojuego. Una vez que pasamos el puente, volvemos al mapa y este puente ya no nos volverá a aparecer en todo el juego. Bueno, ahora nos vamos a ir a esta zona que pone cruce y lo que vamos a recoger es nada más entrar yendo hacia la izquierda y por el camino de arriba es recoger estas flores amarillas que vamos a utilizar para condimentar el cacho de carne. Perfecto, ya lo tenemos así y de momento no tenemos nada más que hacer por esta zona del bosque, así que volvemos al camino, al sitio original para volver al mapa y en esta ocasión nos vamos a volver de nuevo al pueblo, porque ya nos vamos a adentrar en el pueblo en sí, así que lo que tenemos que hacer es irnos hacia la derecha, pasar por delante del escumbar, seguir el scroll y salirnos por el lado derecho de la pantalla para llegar a la siguiente zona. Aquí vamos a hablar con el hombre este que está con el loro
y vamos a conseguir que nos dé un mapa del tesoro, que era una de las cosas que necesitábamos para una de las pruebas que nos habían propuesto. Seguimos avanzando por el pase, por la calle y nos vamos a ir a la primera puerta de la derecha, donde nos vamos a poder hablar con la pitonisa, que nos va a predecir un poco el futuro y se encuentra a la derecha del todo. Y encima de esa mesa que estáis viendo ahí, encontramos también el pollo de goma con una polea en medio que recogeremos cuando nos antes de irnos de esta habitación. En el lado izquierdo nos vamos a encontrar a los piratas con baja moral y vamos a tocar varias veces la rata hasta que se vaya. Ahora cruzamos el arco del reloj y nos vamos a meter en la casa en la tienda del mercader, que es esa primera puerta que tenemos ahí. Y vamos a comprar una serie de objetos que necesitamos para nuestra aventura. Para comprar los objetos no basta con hablar con el tendero simplemente, sino lo que tenemos que ir es a coger
el objeto en concreto y una vez que lo hemos cogido, hablar con el tendero. Y lo que tenemos que coger es la espada que se encuentra justo ahora por detrás de donde estaba Guybrush, encima como de unos baúles, y la pala que se encuentra en la parte de arriba, subiendo las escaleras un poquito más a la izquierda. Y con el dinero que hemos conseguido antes, pues podemos hacernos sin mayor problema con esos objetos. De igual manera, como hemos hecho ahora, podemos mandar al tendero a que vaya a hablar con la maestra de la espada, que lo utilizaremos más adelante para saber el sitio exacto. Ojo que si intentamos escaparnos ahora, va a aparecer de la nada y no nos va a dejar. Así que nos vamos a tener que pagar sí o sí las dos cosas, tanto la pala como la espada. Salimos de la tienda y vamos a escuchar cómo nos llaman desde ese callejón. Pues nos metemos ahí para encontrarnos con el sheriff, que simplemente nos va a servir para darnos un poco más de argumento de historia, pero no va a haber que hacer nada más aquí. Pues ya no nos queda mucho más que hacer de momento por esta zona. Ahora lo que vamos a hacer es ir a aprender el manejo de la espada. Y es cómo va a comenzar la parte mítica de las peleas de insultos que tan famosas se hicieron en este videojuego. Así que tenemos que volvernos a la zona del mapa, irnos a una zona que se encuentra a la derecha del todo, donde se indica casa, que es donde está la casa del Capitán Smirk, que es el que nos empezará a enseñar las peleas de insultos. Y eso ya lo dejaremos para la siguiente entrega de la guía. Nos vamos a quedar a las puertas de la casa del Capitán Smirk. Y yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!